Bueno, bienvenidos al canal de Guille, que si hoy se viene un vídeo bastante tocho, porque la verdad vamos a ver que Epic Games acaba de perder el juicio final ante Apple. Para el juicio final, no sé, le doy mucha emoción a esto. Juicio final como si fuera algo muy importante. A ver, fuera coña que es algo muy importante, Epic Games ha perdido una cantidad de dinero y gracias a esto voy a hacer una teoría de Travis Scott. He puesto en el título teoría de Travis Scott, para que la gente no confunda que no es teoría, pero bueno, antes quería deciros de que si vienes por spam, pues no soy yo, es una persona totalmente a la que desconozco que se ha creado una cuenta con mi mismo perfil y mi mismo nombre, pero no tiene ningún vídeo y tiene apenas dos suscriptores y se hace pasar por mí y spam en canales random. La verdad no entiendo por qué esta persona hace esto y me está dañando, la verdad, porque no quiero que spame mucha gente que viene de spam y me hatea. Pues bueno, sin más, vamos a empezar con el vídeo, que es algo bastante malo para Epic Games y bastante serio, así que voy a dejarme ya de tontería. Y bueno, hace menos de una hora, se podría decir que esto es última hora, empezó el veredicto final con Epic Games. Y hace menos de una hora se ha podido saber el resultado. El resultado es a favor de Apple. Ha perdido un total de 9 juicio, solo ha ganado uno, pero ojo, ese uno es muy importante, pero no quiere decir que porque haya sido muy importante haya ganado, porque luego van otros 9 que ha ganado Apple. La verdad, yo aquí sobre juicio no voy a explicar mucho de estas cosas de leyes y de yo qué sé, porque la verdad, si os soy sincero, no tengo ni la menor idea de cosas de juicio, de esas cosas. No he estudiado para abogado, ¿vale? Ni lo haré, XD. Quiero ser youtuber, XD. Pero bueno, en fin, que nos desviamos. Que ha perdido y tiene malas noticias. Y tiene que pagar 12 millones de dólares. Un momento, porque con estas cifras yo me puedo liar. Si me lío, dejármelo en los comentarios. Pero es que yo, con estas cifras, son cifras demasiado grandes y me puedo llegar a liar porque son muchos. Tendrán que pagar el 30% de los 12. Bueno, son 12,167, vamos a redondear y vamos a poner 12, pero es que son más, después van unos 100.000 y luego unos 60.000, es que solo 60.000 ya para mí sería bastante dinero, imagínate añadirle 12 millones más, pero bueno, es lo que tiene que hacer Epic Games tras enfrentarse hacia Apple. Yo que Epic Games no me enfrentaría más. También te digo, luego vamos a hacer una teoría de Travis Scott. Si venís por eso, quedarse hasta el final, que vamos a explicar lo de Apple, porque primero tenéis que saber lo de Apple y luego la teoría de Travis. Pero en verdad, la teoría de Travis se me ha ocurrido después. Yo ahora solo estoy haciendo lo de Apple porque ya de por sí es bastante importante y el objetivo principal de este vídeo es lo de Apple y no lo de Travis, ¿vale? Pero también lo de Travis. Bueno, tienen que pagar un 30% de los 12 millones de dólares. Tienen que pagar un 30% de los 12 millones de dólares. Tienen que pagar una burrada, en plan, una burrada, un 30%, tras perder. Y yo creo que tras esto, olvidaos de... esto no es confirmado. Lo que he confirmado es que tiene que pagar ese dinero. Pero olvidaos de que Epic, de que en iOS vaya a volver pronto el juego, que vaya a volver pronto Fortnite a iOS, a productos Apple. Olvidaos, si tenéis un producto Apple y tras el juicio tendríais para alguna esperanza, no tener muchas esperanzas, porque acaba de surgir esto, tienen que pagar 12 millones de dólares y encima ha perdido el juicio Epic Games, encima 9, solo ha ganado uno, que aunque hayan sido 9, ese 1 haya sido importante según la fuente de información que tengo, ha perdido 9. En plan, yo creo que Apple no va a permitir el uso de Epic Games. Aunque bueno, corre la ligera esperanza de que cuando pague esos 12 millones de dólares, puede que vuelva. Pero claro, no va a ser rebajado.
Y pues ahí va a entrar otra vez el conflicto, porque si sube el precio de los pavos, pues nosotros nos vamos a quejar, obviamente, que yo me voy a quejar, porque no es lo mismo que con $20 antes tuviera 2.000 pavos y ahora con $20 tiene 2.800 pavos. Es que no es ni la mitad de lo mismo. Yo me quejaría, por supuesto, y no me compraría tantos pavos como lo estoy haciendo ahora, la verdad. 5.000 es mucho más fácil que antes. Antes nos íbamos casi $50. 5.000 era casi $50. Creo que eran 40. A ver, estoy hablando en dólares, igual no es... Porque estoy hablando en dólares para que ustedes lo entendáis. Pero también te digo, yo soy de euros y si me lío un poco es porque yo estoy en Europa y manejo los euros, ¿vale? No los dólares. Pero bueno, en fin, yo estoy manejando por el precio de euros. Igual dólares era algo diferente, pero creo que es lo mismo. Igual sea 39,99, pero yo lo estoy redondeando, porque es que literal, por un céntimo tampoco, en plan, un céntimo lo encuentras tirado en la calle, literalmente, en plan, un céntimo es poquísimo, por un céntimo yo le añado 7 céntimos y queda 40 euros, literal, es que es eso. Bueno, ya nos ha contado todo esto, vale, Guillex, ¿ahora qué? Pues bueno, ahora nos vamos a la teoría de Travis. Me dirás, siempre sacas teoría de Travis con todo. Es una teoría muy simple, creo que puede ser verdad, es una teoría mía, bueno, no es muy simple, yo creo que viendo este vídeo ya os podéis hacer una idea de qué va a ser. De ahora, Epic Games puede aprovechar para sacar a Travis Scott, nosotros lo compramos, Epic Games gana su dinero y ya es más, y recupera los 12 millones de dólares. No sé si Epic Games va a ganar 12 millones de dólares con la salida de Travis Scott, pero ahora que ha perdido un juicio, yo literalmente creo que sacar a Travis, pues por lo menos, no sé, daría un pequeño desahogo. No sé si podrían ganar un millón de dólares con la salida de Travis, no sé si estoy exagerando, no sé si es poco. Ten en cuenta de que millones de personas quieren a esta skin, no solo las personas que ven mi canal, mucha más gente que no lo buscan en YouTube. Mucha más gente de otros países, porque aquí lo que lo ven, yo diría que es un 20% los españoles que lo quieren del mundo. No sé si me estoy inventando cosas, pero en mi canal no llega a ser ni un 1%. Sí, es un 0,01, a ver, un 0,10, pero no llega a ser 1%. Porque, a ver, también te digo, tengo 300.000 visitas en total entre vídeos de personas que han visto vídeos de Travis. A ver, tampoco, bueno, sí, porque a otras 20.000 ponle que son en otros vídeos. A ver, tampoco pongamos 100.000 o 200.000, porque tampoco creo que muchas, pues. A ver, no estamos desviando, tampoco vamos a hacer aquí, no sé, cálculos para nada, porque, que, en fin, vamos a despedirnos ya, porque aquí sacamos cálculos de la nada, estoy metiendo... Esto es ya meter relleno al vídeo, no quiero meter relleno al vídeo. He contado todo sobre el juicio que ha perdido Epic Games. Estoy hablando demasiado, así que bueno, sin más, espero que os haya gustado. Adiós.